Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos después de un casi 20 horas, ¿no? Más o menos. Que empezó el partido del 22 horas, desde que empezó el partido de ayer del Madrid Athletic. Y bueno, aparte de que hubo para mí dos penaltis que se pueden pitar a favor del Madrid y demás. Creo que ayer hubo cosas del equipo que se pueden mejorar bastante. Sin yo ser entrenador, tengo mi opinión del tema. Empatito cuando más duele. Es el título que le pongo a mi postpartido ayer. Gente como Kroos o Camavinga ayer no se le puede poner ningún tipo de pega. Quizás a Lunin tampoco. Y a Bellingham, ¿qué le vamos a pedir? Valverde está como está, lo intenta hacer lo mejor posible. Y la defensa pues está en cuadro. ¿Y al entrenador qué le podemos pedir? Yo no puedo pedirle nada. Porque yo cada vez que hablo subo el pan a mucha gente. Yo cada vez que hablo soy un antimadridista. Soy un anti. Eso sí, soy pro Mbappé solo. No puedo hablar libremente en mis redes porque hay gente que me escribe y me amenaza, entre comillas. Me amenaza no con nada malo, sino el rollo de tu futuro, tus cosas, el día a día tuyo. Recuerda que tienes un futuro por delante, las formas. Acuérdate del verano, acuérdate cuando deseaste lo que deseaste que no tienes que desear, acuérdate de las malas formas, acuérdate de todo lo demás. Acuérdate de la gente que le tiene que agradecer muchas cosas. Y así un sinfín de cosas que yo siempre digo. ¿Y de mí qué? ¿Y qué hay de lo mío? Yo no tengo derecho a opinar. Yo, ¿qué pasa? Que porque sea un madridista vinagre o sea autocrítico, no soy del Madrid. ¿Eso por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Quién me impone a mí cómo tengo yo que hablar del Madrid? Yo quiero al Madrid como a mi madre, a mi padre, a mis abuelos. Y no tengo pareja ni tengo niños. No tengo hijos. Y el día que tenga hijos, si los tengo, si tiene posibilidades de sacar buenas notas en todas las asignaturas, pues donde haya que echarle una mano, se le echa una mano, se le corrige. Y creo que a una persona, cuando tú le puedes corregir algo, lo más normal es que si una persona que le pueda dar, hace que mejore. Es una opinión que tengo. Esto se puede aplicar a los árbitros, se puede aplicar a la Federación Española, se puede aplicar a Ancelotti, se puede aplicar hasta a los florentinos. Se puede aplicar hasta a los jugadores. Yo me lo aplico a mí mismo, porque yo cuando tengo opciones de mejorar algo, lo mejoro. Se podrían hablar de muchos temas. Pero yo no sé, no sé yo qué fútbol veo, no sé yo qué fútbol veo. Yo hay veces que veo al Madrid que no sé a qué carajo juega. Eso de fútbol champán que dice la gente, no sé dónde lo ven. Yo entiendo que la gente es muy agradecida con el Madrid, que el Madrid ha pasado muy mal, el Madrid ha pasado una epidemia. El Mundial el año pasado, ¿qué pasa? Que los demás equipos no han pasado nada, ¿no? O sea, el Madrid tiene que tener más hándicap, ¿no? Vamos a decir así. El Madrid empata contra el Betis y es que hemos sacado un punto en el Villamarín. Madrid empata contra el Rayo en casa y es que el Rayo ha hecho un gran partido. El Madrid empata contra el Atlético de Madrid ayer. Y es que tenemos muchas bajas. El Madrid pierde el año pasado la Liga. Y se dice que siempre no se puede ganar la Liga. Que las notas en junio. El Madrid, cuando gana, independientemente de cómo gane, todo el mundo lo celebra. Cuando se pierde, hay distintas lecturas. Creo que el Real Madrid, creo que es el mejor equipo de la historia por su exigencia. Pues así me la han enseñado a mí. No se puede rajar de todo, evidentemente no. ¿Cómo voy a rajar de todo?
perdón, donde se puede poner un poquito más de cemento, se pone. Y como eso, en todo en la vida. Como me estoy dando cuenta, no estoy hablando del partido de ayer directamente, estoy hablando de algo en general. Intento no perder la forma porque a mucha gente no le gusta verme cabreado. Pero ya estoy harto de callarme, tío. Estoy harto. Estoy harto ya de tener que tragar y contar yo hasta 100 y a mí me pueden decir lo que les dé la gana a la gente. Yo soy el mono de feria, el meme. El vinagre, la última mierda que hago pilea, que hago pilato, ¿no? O sea, eso soy yo para mucha gente, ¿no? Es como lo de las informaciones. Hoy sale lo del Eni Lloro, le hice un vídeo el 18 de diciembre, y hoy le dice, José, feliz día, y hoy sí sé lo que es la gente. Lo dice Coyotito, con lo de Endri me pasó igual, con lo de Hazard en diciembre, no del 2023, 2022, me pasó igual. Lo de Benzema igual, y esto es muy desagradecido ese mundo, ¿eh? Ese mundo es muy desagradecido, aunque yo entiendo que tengo un grupo de gente que está conmigo siempre. Y se lo agradezco mucho, parte de mi familia, por supuesto. Hay veces que la familia, lo único que nos pasa es que hay veces que no la podemos elegir. Y ser del Madrid, yo creo que a cada uno le nace. Tenemos que tener en cuenta que estamos contra un sistema, que la prensa está corrompida. Te ves la portada de hoy de Márquez, dice que Llorente anima a la Liga, y ayer otro día contra Almería. Que el VAR, el partido del VAR, ¿no? Contra la Almería, que al final las tres decisiones que se toman, resulta que tipificadas en las normas, aunque yo en la de las manos no estoy de acuerdo, lo diré siempre, yo no soy hipócrita como otras personas, y yo digo toda la cara, ¿eh? No, pues no veo normal que el fútbol se hunda de esa manera. Verá, a ver. El Madrid ayer. Hablando del partido de ayer un poquito. El primer tiempo se pudo ir ganando 2-0. El Atlético de Madrid hizo un primer tiempo lamentable. Horrible. Fallando en la salida de balón constantemente. Pero a Savic no le buscaron ni una vez la cintura. Entró el Madrid por la izquierda tan solo una vez. Eso no es culpa del árbitro, ¿eh? Es culpa del árbitro que los penaltis que ayer no le pitaron al Madrid, dos a Bellingham y uno a Lucas Vázquez. Para mí, de los tres, dos son. Y uno, bueno. El de Lucas Vázquez, depende, porque, a ver, es que si se pita todo, se pita todo. Tenemos que ir de víctima que estamos con una liga adulterada y preparada. Bueno, se puede decir. Pero es que yo creo que el Madrid tiene suficiente equipo para poder con todo eso y más. El problema es que aquí no está Mbappé, ni Cristiano Ronaldo, ni Di Stéfano, en paz descanse, ni Raúl González. Gente que cuando tenía que coger el balón, en los partidos como los de ayer, se le echa de menos. Y no puedo entender que luego tú ves los timelines en Twitter, o los foros, en YouTube, los comentarios y demás, y te dicen que no, que Cristiano es un miserable, que Ramos es un mercenario, que Mbappé es una rata parisina, que Raúl no vale para entrenar del Madrid, que Casillas fue un sobrevalorado, que Hierro tuvo suerte. Eso es antimadridista. Y yo no puedo decir en no madridista, porque si le digo algo, me viene a mí todo el mundo aquí a decirme que yo que dónde voy, no le puedo criticar a ninguno, tengo que callarme todo y demás. Se me está llenando la barra, es lo que puedo decir. Se me está llenando la barra. Se me está llenando la barra de ver tanto madridismo conformista. Si seguís así en ese plan, vamos a dejar de ser el mejor equipo de la historia para ser uno de los grandes equipos del mundo. A pesar de lo que está haciendo Florentino Pérez. Hacer el mejor estadio del mundo. Con unos eventos que va a haber, eventos día, semana sí, semana no. O semana sí, semana también, dependiendo de cómo se mire.
Se está haciendo una plantilla poco a poco grande. Y cuando vamos a tener la mejor plantilla de la historia del Madrid, le empezamos a poner pega. Y veréis. Ese madridismo a mí, yo no quiero poner carne a nadie más, ¿eh? Cada uno tiene derecho a decir lo que quiera. Yo también. ¿Veis el boli? ¿Veis esto? ¿Veis que va para adelante? El boli. A alguno le va a caer en el ojo. Y diréis, ¿qué te pasa, coño? Mira. Yo lo dije una vez hace tiempo. Ahí me conocisteis mucho. Yo no puedo ni con el engaño ni con la falsedad. Yo voy de frente siempre. Y ya me he cansado de morderme la lengua. Creo que hay veces que yo veo a gente que no ve fútbol. Creo que hay gente que no sabe de fútbol. No es que no lo vea, es que no sabe. Pasan de la objetividad por tan solo defender al Real Madrid. Yo os digo una cosa, hay muchas maneras de defender al club, ¿eh? Y no están solo llorando. Eso lo hagan los de arriba, los narnianos, los corruptos, los indios, los madridistas, no. Para nada. Veo un excesivo aplauso eterno a todo, agradecimiento total, todo tiene que ser perfecto. Eso es lo que era Narnia antes. ¿Os acordáis cuando en Barcelona todo era fantasía e ilusión? ¿Qué queréis, que el Madrid se vuelva así? Estoy en contra de todos ustedes. Estoy en contra de todo el mundo que aplaude el segundo tiempo que hizo ayer el Real Madrid. No puedo entender que el planteamiento de ayer de Carlo Ancelotti sea aplaudido por el madridismo. No lo puedo entender. Por mucho que sea el mejor gestor de egos de la historia, por mucho que sea el mejor entrenador posible para la plantilla que viene, para adecuar egos, todo lo que... vale, perfecto. Ancelotti ya no era el partido para nada. Sabías que el Atlético de Madrid estaba creciendo, metía gente rápida, y tú sacas a Modric y a Ceballos. Y a Arda Güler no le das minutos. A Vinicius, que parece que resulta que tiene una molestia cervical, vale, si parece que tiene un poquito más de lo que parecía, entiendo que no juegue. Vale. Espero que no tengan a Vinicius, Dios quiera que no. Eso no es un apocalipsis, ni mucho menos, porque el Madrid va primero en Liga, porque Madrid va primero en Champions. Pero a mí, lo dije un día, y lo vuelvo a decir hoy, llévese que lleva al Madrid a jugar y vea reones de jugadores, porque son muy buenos. Oiga, Mavinga es un puto genio. Porque Bellingham es Zizou. Zizou, Mornito, versión 2023-2024. Perdón. Porque Lunin está parando más que nunca. Porque Carvajal está rindiendo con más de 5 años. Porque Joselu está metiendo más goles que nunca. Y porque Brahim no merece a Ancelotti como entrenador. Porque Valverde está en todos lados, porque Kroos está jugando con más de 5 años también. Y porque el Madrid es el mejor equipo del mundo. Ahora, eso no significa que siempre te vayan a salvar las papas la épica. Un día se acaba eso. Y el año pasado, contra el City, se nos acabó el crédito ahí. El crédito no, sino en el año pasado. Ve a los jugadores reventados. Ayer lo dijo Cholo en la rueda de prensa. El partido de los dos fue raro. Fue un partido raro. Mira el Atlético de Madrid. 2 días después de jugar Bilbao y ahora se enfrentan luego en Copa del Rey. El Bilbao con 2 días más de descanso. El sistema está totalmente ido de olla. Está claro. Ahora, yo quiero hablar del Madrid. Yo quiero que este equipo gane la Liga. No como un impresentable hijo de la grandísima puta, como es Juanfran Torres, que dijo Nas, presidente del Intercity, que si gana el Girona la Liga,
No, si no la gana el Atlético, la gana el Girona. Habiendo sido canterano del Madrid desde los 6 años, tú. Después de ver a Hazard decir lo que dice. Que el Madrid es un club fanfarrón. Yo entiendo que en el Madrid las cosas no se hacen perfectamente. Y lo que se tenga que criticar, se debe de criticar. Lo de allá del tifo de la grada, que se partan de un tifo, eso es vergonzante. No se puede tener al Madrid en misa de 12. Yo soy del vestuario indomable. Perdón. Todo lo contrario. El vestuario que es muy sano. Eso es el principio para que un equipo rinda. Está claro que sí. Pero a todo el mundo que se mete en los vestuarios del Madrid sin tener siquiera información, tiene derecho a opinar, pero no juzga. No das razones absolutas. Porque no tenéis ni idea. Y todo esto va a desembocar en el mismo lado. Aquí hay mucha gente que cualquier cosa que pase con el tema de Mbappé le da dolores de cabeza. Hay que ser fenutrio, imbécil, déspota, prepotente e idiota para ver que a este equipo le falta gol. O sea, que, perdón, para todo lo contrario, para no ver que a este equipo le falta gol. ¿Cómo echo de menos a Cristiano Ronaldo, tío? Que hoy es su cumpleaños. ¡Sí! Con ese ayer ganamos. Con ese allí, en el Civita, ganamos. Pero no lo tenemos. Y hay que apoyar a los que están. De acuerdo. Los que están son muy buenos. De la plantilla del Madrid, estoy seguro que 4 jugadores pueden estar en el top 10. 3 seguros. Courtois, Vinicius y Bellingham. Seguro. Y Camavinga probablemente. Pero ustedes no ven que el Madrid pueda jugar algo más. Nos estamos conformando con empatar contra un equipo que está en cuero, el Atlético de Madrid, que no juega a absolutamente nada. Empatar en el Villamarín, no pasa nada. No meterle un gol al Rayo, bueno, un día malo. El año pasado ganamos la Copa del Rey, no podemos ganar todo. Y nos estamos conformando. ¿Ustedes saben que eso lo que hace es que a la gente la duerme? No, esa es la afición, esa que exigía que si tenía que pegar un pito lo pegaba. ¿Qué pasa? No se puede exigir, ¿no? No estamos en derecho de exigir a nadie, ¿no? Pues yo no soy así. Y hay una frase de carnavales que se dice, era una chirigota que eran las marujas, de José Luis García Cosío, el celo. Hay cuando rebose la gota, gota, gotita, la gota, gota, gotita, la gota, gota, gotita, del vaso de mi paciencia. En mi casa yo voy a decir que ya aplauda todo por aquí. Que ya aplauda a Carlos por aquí. Que ya aplauda a Rodrigo por aquí, por aquí, por aquí. Me tengo que comer yo. Que me diga la gente a mí que Ancelotti ha ganado todo. Ancelotti ha tenido las mejores plantillas posibles. Es un gran gestor de ego. Pero es un entrenador. Es un entrenador caduco. Y porque yo diga que estoy harto de Ancelotti, no significa que yo no sea menos del Madrid o más que tú. Subnormal. Y luego hablaré de lo otro que toca hablar. No estoy contento para nada con el juego del Real Madrid. Pero es lo que hay que estar con el equipo a muerte. ¿Eh? Siempre diremos a la Madrid hasta el final vamos real y la épica, la mística, todo dentro. Pero el Madrid ayer con el 1-0 dirá Coyotes que tiene muchas bajas el Madrid en defensa, que no tenemos gol. Que Bellingham lleva más goles, lleva el doble de goles de lo que debía llevar Bellingham y José lo igual. Y Vinicius ha estado 2 veces lesionado. ¿Y Rodrigo qué pasa? Que tiene un pólipo en la rodilla. Ibrahim, el hombro. Lo de las lesiones, el infortunio. Hay que estar agradecido. Perfecto, yo no digo que no.
Pero tú ayer cuando sacas a Modric Ceballos y no tienes el balón, ¿en qué carajo piensa Ancelotti? ¿No ves que el Atlético de Madrid va hacia arriba y que es un correcalle? ¡Sacar a Guller! ¿O deja a Brahim? ¿No es que estaba Brahim muerto? Hace un pedazo de jugada, no le pega bien y lo quita. Y a Rodrigo, a dejarlo en el campo. Rodrigo, goles, como le dicen muchos. Mira, Rodrigo a mí me encanta, pero este Rodrigo necesita un banquillazo de cojones. No se lo va a dar Ancelotti porque no tenemos efectivo. Porque la plantilla en ataque es corta. Y ese que está ahí atrás no pudo venir este verano. Pero luego está el otro discurso. Aquí no hace falta Mbappé. Aquí Cristiano sobra. ¿Ustedes queréis al Real Madrid? Más que yo lo queréis, ¿no? Claro. Porque yo quiero al que está fuera o al que no está. No, yo quiero lo mejor para el Madrid. Y creo que ni Rodrigo ni Ancelotti son personas intocables. Vamos a decirlo esto así. ¿No os da la sensación de cuando veis a Rodrigo, veis al típico chaval que está para todos, el típico aguador del equipo, el utillero, está en todos lados y demás, pero no es una estrella? El jugador al que más goles se le esperaba este año del fútbol del Real Madrid es Rodrigo Góes. Y mira los datos de Rodrigo. Vinicius, habiendo jugado menos, lleva los mismos goles que Rodrigo. Y no es goleado Vinicius. Y Bellingham está metiendo los goles de Benzema del año pasado. Y Joselu, pues dime tú. ¿Cuál es la referencia del hombre gol del Real Madrid? Que me lo diga a mí alguien, a mí, que no sea, que no me diga a mí. No, es que no lo entiendo, no lo entiendo. No me entra en la cabeza, carajo. Es que no me entra, tío. Luego dirá la gente, hombre, es que Valverde será ya Rodrigo en vez de echarse a Bellingham. Porque es que tiene que meter los goles Rodrigo. Que Bellingham era mejor opción. También es verdad, Fede, pero da igual. Da igual. Me jode y me rebota bastante que a estos indios de mierda no le hayamos ganado ni un partido de liga. Le ganamos en la Supercopa. Bien. Una prórroga. Cuatro veces nos hemos enfrentado con ellos. Cuatro veces. Dos. A Cádiz. Un empate y le ganamos la prórroga a la épica. A un equipo de mierda como es el Atlético de Madrid. Que se parten los cuernos contra nosotros. A mí me da igual. Si tú pones medio para jugar mejor, ¿quién coño te va a toser? Un entrenador con valiente. Pon 4-3 estrellas de una puta vez, o no lo te da la cuenta. Pon a Joselu de 9. Confía en la cantera un poquito. Y luego la gente se mosquea porque pueda venir aquí y San Mbappé, porque es que va a poder más que la gente y demás. Y los a tomar por culo ya de una puta vez. Dejarme ya tranquilo ya con las tonterías, con las excusas. Que aquí Mbappé no tiene sitio, que Haaland es un hombre estado. Ve tú a jugar y mete goles. Ve tú a jugar y mete goles, hombre. Ve tú. Ve tú a jugar. Ve tú a jugar. Vete tú a jugar. Vinicius tiene que meter los goles en el Madrid. El que no lo va a meter Rodrigo. Y Joselu, por más que os duela, a Joselu le hace falta 4, va a meter una. Y demasiado está haciendo. Y demasiado está haciendo. Don José Luis Mato, San Martín. Se ha pegado 10 jornadas sin meter un gol en liga. 10. El otro día con el Getafe fue el mejor. Premio suplente. ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿La tengo yo? ¿O la tiene Ancelotti? ¿O Florentino Pérez? Florentino Pérez tendrá la culpa de no haber traído un defensa central. Porque tenía que haber venido un central aquí. Ustedes lo sabéis todo el mundo que esté viendo esto. No me lo creía la información que me dieron, pero yo conté la verdad. ¿Eh? Como lo de Eren y Lloro, como lo de Hendrik, como lo de Hazard, como lo de Camavinga, como lo de Tchouaméni. Pero yo estafo a la gente. Creo que hay gente de verdad en serio que no os merecéis lo que tenéis. Pero aquí estaremos siempre, dando el callo y defendiendo al equipo hasta la muerte. Pero os digo de verdad una cosa. Espero no equivocarme y espero ganar la Liga. Y espero llegar a la final de Champions. Pero qué ganas tengo de que acabe esta temporada, hijo mío. Tengo muchísimas ganas de que esta temporada se acabe de una puta vez.
Porque cuando yo veo al equipo tan sacrificado, luchando y llegando al final, y ve que arriba falta el instinto asesino, y me diré, hijo de Vinicius, mete 3 goles con el Barcelona. ¿Y qué es el Barcelona? ¿Y qué es el Barcelona de ahora? ¿Qué es el Barcelona de los últimos 30 años? Me cago en mi puñetera de la vida. Por no decir otra cosa. Estaría bueno que no hubiera ganado Barcelona en la Supercopa. Estaría bueno. Estaría buenísimo. Y el gol que lo anulan al Atlético de Madrid para terminar este postpartido. El que no lo vea que fuera de juego, gilipollas. Y aparte es incomodar al portero. Tocar al portero en el área sí que es falta. No entiendo a dónde vienen los Indiana Jones a venir a pedir cuenta al rey. Porque el rey es Real Madrid. Y a pesar de todo esto que os he contado, somos los mejores. Y vamos a ganar la Liga Española. Porque el nivel de la Liga Española es una mierda. Desde el colectivo arbitral hasta el presidente y por supuesto las plantillas. Hay mucho miedo a no perder quitando al Girona y tenemos al Girona el sábado a las 6:30. Yo espero y deseo ganar al Girona. Pero bueno, voy a dejar postpartido por hoy. Empatamos a uno. Empate justo para mí. Por la segunda parte del Madrid que no planteó nada. Nada, quitando detalles de Bellingham. El empuje de Camavinga y Valverde. Cross poniendo pase, pero claro, Ibrahim, lo que pudo hacer, no me da para pa el nivel para que un Madrid enamore. La gente allí estaba medio dormida viendo el partido. Un Madrid Atlético. Que lo diga el Cholo Simeone, me cago en mi puñetera madre, tío. Que lo dijo el Cholo, tío, en rueda de prensa. Que fue un partido descafeinado, un partido. No hubo sangre, coño. Y Bellingham, todo el día, venga, venga, venga. La gente allí, pipita, pipita. Los que animan, encima con un tifo roto. Ya os digo, cosas que se pueden mejorar. Y el entrenador con los chicles. Carlos, ojalá, 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 te digo, llegues al final de tu contrato y te vayas del Madrid, o por lo menos te vayas al Parco, o te vayas de asesor, o te vayas de embajador, lo que sea. Que te quede tu contrato en condición y que nos haga ganar títulos. Porque al final tú eres el responsable de, como entrenador. No lo voy a hacer yo. Streamer, ni creador de contenido. No, no lo voy a hacer yo. Ancelotti, cuando llegue 2026, de embajador social del Madrid para toda la vida. Pero démosle paso a Xavi Alonso o a Jürgen Klopp, por favor. Por favor, que a estos dos señores le da tú esta plantilla y el equipo vuela. Y el equipo vuela. Y lo digo a boca llena, nos falta un delantero, que no lo veis. Que no lo veis. Que no lo veis. Y le ponéis pega a Mbappé, maldito sea esto, me cago en todo lo que se mueve ya. En fin, con esto acabo, gente. Yo sé que no os ha gustado el vídeo este de hoy, pero yo digo verdades. Al que no le guste, que se tape los ojos o los oídos. Y si no, os pedís un bastoncillo y os limpiáis el oído, os lo digo más claro. No tenemos gol. No tenemos gol. Y las bajas que tenemos, ojo, son Militao, Alaba y Courtois. Porque bueno, Vinicius, Tchouaméni, la sanción, Rüdiger, son cosas transitorias. Arriba no nos falta nadie. Pero es que con el entrenador que tenemos, jugando un 4-4-2, Rodrigo no se encuentra y Vinicius se está adaptando a un sitio. Yo sé de fútbol más que mucha gente que está ahí detrás. Y os digo, Vinicius juega en la extrema izquierda mejor que nadie. Ahora, si tú no lo pones en extremo izquierdo, pues no le pierdo a Vinicius, que todos los días te meta 3 goles, porque no te los va a dar. Te va a decir de mi regate, te va a decir de mi asistencia, pero para tu asistir tiene que tener un goleador arriba. Y en un Real Madrid, José, el uno es el 9, lo siento mucho. En un Real Madrid, el 9 tiene que ser Mbappé. Ojalá, pero ojalá no va a venir. Ojalá, ojalá llegaran los dos. Ojalá llegaran los dos, pero Rodrigo Goes, y lo siento mucho, creo que en este Real Madrid, en cuanto llegue Mbappé, va a terminar cogiendo las maletas a la Madrid.